Buen día, Leandro. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo. Saludos y a toda la provincia de Formosa. Gracias, Leandro, por brindarnos tu tiempo. Sabemos que tenés muchas actividades allá en Buenos Aires, pero bueno, siempre estás dispuesto a charlar con nosotros acá en la provincia de Formosa. Antes de que No, te gracias a conectes, ustedes. estábamos recordando con Guillermina lo que veníamos hablando ya en programas anteriores, que es, bueno, en Formosa ya charlamos en varias oportunidades de que se implementó este plan en la educación secundaria, de que, bueno, los alumnos en algunos casos podían pasar de año y, bueno, y seguir cursando con hasta 19 materias pendientes. En teoría eso deberían ir recuperando. Tuvimos las mesas de examen ahora en el mes de agosto, cosa que no pasó. Estamos teniendo entre un 20 y un 30% de alumnos nada más que se presentó a rendir y los aprobados no superan el 10%. O sea que las condiciones en las que continúan nuestros estudiantes en secundario, la verdad que son muy malas. Y en ese contexto se anuncia acá en Formosa la creación de la Universidad Provincial. Sí, profe, se cortó la Sí. comunicación, no nos está escuchando, Leandro. Vamos a llamar de línea, le voy a facilitar un ratito el teléfono a Miguel Saracho para que pueda llamarlo de otra vía, porque no le está funcionando bien, evidentemente, en la zona donde está el WhatsApp, o el Internet, el Wi-Fi, y se ha interrumpido la comunicación. Así que nosotros le hacemos el aguante por acá. Perfecto, entonces mientras lo llamamos, Sí, seguimos, charlando. Bueno, seguimos charlando de esta situación. Sí. Bueno, y como veníamos diciendo, viste, es de gran preocupación para nosotros los docentes de ecoeducativo, tanto acá en la provincia como en todo el país, viste, la situación de la educación que se vive en Formosa. Sí. Esto que venimos comentando de el deterioro en la calidad educativa en el nivel secundario de Formosa es muy alarmante. Se está repitiendo también ese esquema en otras provincias. Se elimina, por ejemplo, bueno, en Santa Fe la repitencia. Bueno, Santa Cruz también con una situación similar a lo que ocurre en Formosa. Entonces hay un deterioro en la educación que se está viviendo en todo el país y que es muy alarmante, porque bueno, es el futuro de nuestros niños y jóvenes. Sí, por Y supuesto. no, y acá en Formosa eso se ve duplicado y triplicado. Sí. Entonces, bueno, algo tenemos que empezar a plantear. Nosotros los docentes hemos hecho muchas propuestas que lamentablemente no son escuchadas y tampoco son atendidos estos datos de los que yo te voy contando, Ya lo que te conté también. retomamos nuevamente, profe Guillermo, ya lo retomamos a Leandro nuevamente en la comunicación. Sí, Ahí está. hola, disculpen, se ve Sí. que tuvimos un inconveniente técnico. Ah, sí, ahí está. No se escuchó nada, usted no escuchó Ah, la pregunta, así que ahí no. retoma la charla con Guillermo, Con Leandro. Guillermo. Sí. Sí. No, le planteaba a Guillermo y a la audiencia que, por supuesto, tenemos una enorme preocupación por una política general del gobierno federal de impulsar una promoción casi automática en el nivel secundario de los estudiantes, sin centrarnos en el verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje que nos debe guiar en el sistema educativo. Y siempre en la provincia de Formosa no deja de sorprendernos por una implementación casi burda de estas políticas, ¿no? Porque permitir que con casi 19 materias promocione un chico de año es una estafa para los estudiantes y sus familias y para el futuro de la provincia. Tenemos que estar muy atentos.
tenemos que tratar de poner en relieve este tipo de decisiones que atentan contra toda la comunidad, ¿no? Y plantearlas a nivel nacional y a nivel provincial. Por supuesto que el tema de la escuela secundaria nos preocupa, nos ocupa, y estamos pensando y diseñando nuevos formatos de acreditación de saberes, pero nunca debemos nivelar para abajo, ¿no? Nunca debemos permitir que los chicos puedan avanzar sin tener conocimientos significativos, ¿no? Así es, Leandro, y bueno, antes de que se corte la comunicación, yo te planteaba que en este contexto que se vive en Formosa, se anuncia la creación de una universidad provincial, o sea, una universidad que dependa exclusivamente del Estado provincial. Entonces, sabiendo que sos un docente en trayectoria universitaria y también en gestión, mi pregunta es ¿con qué condiciones debe ingresar un estudiante al sistema universitario en cualquier carrera que sea? Y si así como estamos con nuestros estudiantes en el nivel secundario formoseño, en que cada vez se recorta más los contenidos prioritarios y que la opción es que se vaya aprobando sea como sea, si en esas condiciones estarían aptos para el ingreso a una universidad. Bueno, Guillermo, lamento muchísimo que el gobernador Infran y su gabinete no comprendan que las universidades son autónomas, ¿no? Y que las universidades nacionales ejercen su autonomía, pues están consagrados así en la Ley de Educación Superior y en la Constitución. Así que, evidentemente, el gobierno de la provincia de Formosa, al no poder interferir según sus deseos y necesidades en la Universidad Nacional de Formosa, intenta crear una, o procura crear una universidad provincial con el solo objeto y fin de satisfacer sus necesidades políticas, ¿no? Realmente nos parece muy preocupante esto, muy preocupante, porque debemos fortalecer el sistema universitario, las universidades nacionales, como la de Formosa, se tiene una trayectoria suficiente como para poder seguramente abastecer y generar ofertas educativas de calidad, como para que en paralelo crezca una universidad provincial que seguramente no tendrá la autonomía necesaria, que estará intervenida por el gobernador y su equipo. Es muy preocupante, y por supuesto van a tratar de incorporar a muchísimos chicos que egresan o no egresan del nivel secundario, haciendo abuso de las herramientas que permite la Ley de Educación Superior también. Y eso, por supuesto, que va a atentar contra la formación de futuros profesionales. En materia de educación superior, la provincia de Formosa otra vez hizo un camino que es el inverso a lo que se requiere en este momento para el país. Así es lo que ocurre. Y bueno, y en las condiciones que te mencionaba, bueno, nosotros vemos que nuestros estudiantes no estarían aptos para estar en el sistema universitario. Y lo que nos preocupa también acá en Formosa es que, bueno, las carreras que se anuncian para esta nueva universidad son la de medicina y la licenciatura en enfermería. Y conocemos, ¿no es cierto?, que una de las funciones universitarias es la extensión, ¿no es cierto?, el de trabajar con otras organizaciones, de brindar y fomentar el conocimiento, y una carrera también de contar, ¿no es cierto?, con un sistema de salud preparado para trabajar con los futuros profesionales, ¿no es cierto?, y para asistir a la universidad, cosa que acá no ocurre. ¿Nos podrías comentar, no sé, cuál es esa función de extensión que cumplen las universidades en el país? Sí, la función es importantísima en cuanto a la enseñanza, la investigación, la extensión, la internacionalización,
un actor muy relevante en el desarrollo de una nación. Es un tema muy serio que se debe abordar con mucho profesionalismo, con capacidad, con docentes idóneos. En materia de la salud también es algo muy sensible. La Argentina necesita más y mejores enfermeros. Yo insisto, ¿no? Me parece una irresponsabilidad, teniendo una universidad nacional grande e importante en la provincia, hacer una creación paralela con fines políticos, ¿no? Realmente no es necesario. La verdad que el gobierno de la provincia de Formosa debería esforzarse más por atender las demandas educativas de los distintos niveles y modalidades, como vos siempre contás, Guillermo, mejorar los aprendizajes, mejorar las condiciones de enseñanza, que en estar interviniendo arbitrariamente en la formación universitaria, en la educación superior. Así que bueno, así estaremos también para hacer oír nuestra voz. Exactamente, como venimos planteando hace un montón de acá en Formosa, y este es un nuevo tema que creo que tenemos que instalar, ¿no es cierto?, en el debate en las nacionales, porque Formosa, bueno, es una provincia en todas las materias que se tienen que rever, ¿verdad? Sabemos que contás con muy poco tiempo, que está muy ocupado ya, así que solamente una preguntita más, sí, hago Leandro, y te voy a sacar de este tema, porque también sabemos, ¿no es cierto?, que se está organizando ahora para el día 2 de septiembre el primer encuentro federal de ecoeducativo. ¿Podés contar acerca de eso y invitar también a docentes que nos están escuchando? Sí, cómo no, Guillermo. Bueno, los días 2 y 3 en la ciudad de Córdoba tendremos el primer encuentro federal presencial de ecoeducativo, donde docentes de todo el país, de las distintas provincias y las distintas localidades, se van a acercar para debatir, intercambiar ideas y proyectar acciones a futuro. Es un encuentro muy importante, es el primero presencial federal de ECO, como creo que todos ya saben, por tu activa participación en los medios en Formosa, en los medios libres. Ecoeducativo es una agrupación de docentes, directivos y familias comprometidas por la educación, que se conformó en plena pandemia, tratando de defender en aquel momento la presencialidad educativa y los ideales e idearios que nos agrupan, que son los de la libertad, la república y los valores de mérito y progreso. Y bueno, hemos crecido muchísimo, tenemos representación en más de 14 provincias, y bueno, es un encuentro muy importante. Invito a toda la comunidad de Formosa, que yo sé que va a haber una delegación muy importante, a quienes quieran poder participar y aportar su granito de arena con la educación, que es la única herramienta para poder transformar la sociedad. Así es, y también vamos a estar ahí en Córdoba cubriendo el evento, porque vamos Alejandra y yo con los listas de Radio Parque, así que toda la cobertura del evento va a estar también ahí en vivo desde Córdoba. Guillermina, no sé si tenés alguna pregunta para nuestro entrevistado, ¿alguna más? No, estamos ya sobre el tiempo, pero bueno, es un gusto, Leandro, que siempre esté a disposición a través de este medio de comunicación y a través del licenciado Guillermo Romero, hablando de esto que tanto nos preocupa, ¿no es cierto?, como formoseño y como argentino, que es la educación de nuestros hijos. Yo siempre muy preocupada y también comprometida con esto, porque tengo hijos en el nivel secundario, y bueno, uno cuando es mamá sigue muy de cerca, ¿no?, la educación de sus hijos, lo que se enseña, lo que se deja de enseñar y los conocimientos que incorporan los chicos a la hora de ir a la escuela, ¿no? Así que siempre estamos acompañando estos espacios. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por el compromiso. Un saludo para Guillermo, para vos, Semina, y para toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias. Estaremos en cualquier momento en contacto. Un abrazo.